Muy buen sábado para todos. A la una de la tarde con alguna monedita ya estamos ingresando a vuestros hogares a través de Vera TV, pero también a través de sintonizando a Naturaleza FM de Tala. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Bienvenido también, Omar, aquí este sábado. ¿Cómo le va, anda? Bien. ¿La hora se mide con moneda también ahora? Sí. Usted es tan crítico cada vez que yo digo alguna palabra, como dije el otro día, que lo estaba esperando. Así que la una con moneda. Sí. O sea, ¿sabe lo que es una monedita? Algunos minutitos. No le explico por favor. Bueno, entonces cuando se posa, cuando una delegación se posa sobre San Bautista, no se ría a mandíbula batiente. Ya empezamos mal. Bueno, son la una de la tarde con 7 céntimos, entonces. Sí, muy bien. 4 peniques y 3 chelines. Un gusto. Bueno, así gracias. Arrancamos. ¿Qué sábado? ¿Qué sábado van a tener? No sé si termino el programa con usted o me voy en algún momento. Sí. ¿Sabe qué? Ya me tiene miedo. Bueno, un gusto, por supuesto. Y usted que lo dijo al anunciar nuestras vías de salida, digamos, plataforma, queremos saludar también a Mabel, la directora de Naturaleza FM, que, bueno, en este momento tiene unos problemillas de salud, pero le deseamos todo lo mejor, que todo va a salir bien y que la esperamos. Fuerza, Mabel, siempre. Y que la vamos a ir a visitar en cualquier momento también. No sé si para bien o para mal, pobre mujer, pero bueno. La idea saludo es para ella. Y para toda la familia de Naturaleza FM. ¿Se imagina entrar, vamos nosotros y peleando, entramos así ya de primera, los portazos? Bueno. No van a echar a todos. ¿Qué le vamos bueno, a hacer? Arriba, Mabel, entonces, a ti, a toda la barra, a Karina, a Patricia y a Santiago, que está también en Estudios Centrales, poniendo en el éter del 88.1 este programa como es costumbre. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué historia de vida tenemos hoy? Más que una historia, yo diría que un ejemplo de vida. Por lo menos así lo veo yo, decía Nimo. Yo iría por ese lado. Sí. Hoy, un ejemplo de vida. Todas son lindas, todas son especiales, pero la de hoy, que más de uno se va a llevar una sorpresa. Porque esta chica no se la esperaba. Pero la dejamos ahí. ¿Arrancamos? Esperen el momento que yo le vamos a decir. Sí, por supuesto. Bueno, la recepción satelital a cargo de los señores Ancho y Juan Bell, que nos están como siempre. Agarran cables, añaden cables, sacan, ponen. Y van y vienen, y sacan y ponen. Esta cámara no es tan fácil atravesarse delante como la del costado, pero bueno, usted vio cómo es esto. Él se da idea para todo. Está. Por eso es Ancho. Está. Claro, así. Está. Acá, a ver, sí. Bueno, por eso es Ancho, por eso se ven siempre, ¿verdad? Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Bueno, hoy así. Menos mal que tosido porque ya me tenía nervioso y no había tosido. Son la una de la tarde con 8 peniques en todo el territorio nacional. ¿Está bien así? Y 8 reales. Y posados nosotros aquí en el canal. Ah, ahora no es eso. Nos vamos a presentar el material que se viene a continuación. Bueno, en principio, arrancamos con una entrevista que mantuvimos esta semana con el actual encargado de la seccional 11ª, Schubert García. ¿Se acuerdan que la semana pasada se exhortó, entre otros también por parte, por supuesto, del actual juez de paz, el doctor Sergio Vallés, a no aglomerarse? No fiestas, no reuniones, etcétera, etcétera. Que iba a estar munido también del apoyo tanto de la intendencia como del Ministerio del Interior a través de la policía local en caso de tener que actuar. La pregunta que le hicimos al encargado es, bueno, ¿cómo se comportó San Ramón el fin de semana pasado? Esto fue lo que nos dijo García. Quiero aprovechar este momento para agradecer a la población de San Ramón el comportamiento de no aglomeración en la vía pública. La verdad que surtió efecto el consejo. En lo personal quedé asombrado y nuevamente, lo repito, agradezco a la población. Para mí, en lo personal, la salud está allá arriba. Es lo primordial. Uno puede tener dinero, puede tener familia, puede tener amor, puede tener un buen trabajo, pero si no tenemos salud, todo eso se desmorona. La salud es lo principal. Así que, por favor, cuidémonos, cuidemos al que nos rodea, cuidemos a nuestro ser querido, cumplamos con las medidas sanitarias que están vigentes. Bien. Yo lo que quiero destacar es que estuve leyendo un poco la historia de San Ramón y fue denominada ciudad educativa en su momento. A consecuencia, a causa de los distintos centros de estudio que posee, formación, capacitación a niños, jóvenes, adultos, y por lo tanto hagamos valer eso. Seamos el ejemplo para la sociedad uruguaya, y por qué no para el mundo entero. Desde todo ya, muchas tipo gracias. De fiestas y aglomeraciones que incluso se habían promocionado en un principio se desestimaron. No se realizó ningún tipo de evento de esta naturaleza acá en San Ramón. Exactamente, se efectuaron inspecciones. Quiero agradecer también la colaboración de la Intendencia Local, de Salud Pública, de distintas dependencias de la policía, por ejemplo, como Orden Moral, Grupo Geo, que estuvo recorriendo la jurisdicción. Y la verdad que no se cumplió ningún evento de ese tipo.
Los próximos fines de semana también se hará este tipo de exhortación y sobre todo de recorrida o de visualización, porque la vida sigue en definitiva, ¿no? Exactamente. Lamentablemente la pandemia sigue y esto obviamente quiero aprovechar la oportunidad para decir que se continúa así, ¿verdad? Con ese buen comportamiento de la población. Uh-huh. Esperemos que no ingrese el virus a esta ciudad, a esta localidad. Y efectivamente, los controles se van a seguir realizando para seguir manteniendo este comportamiento. ¿Esto también se hace para bares, pizzerías o centros donde la gente va a alimentarse, a comer principalmente? Exactamente, los distintos bares de la ciudad fueron notificados del protocolo municipal existente para ese tipo de comercios. Están notificados ellos. Uh-huh. Y cualquier novedad que vea algún vecino, cualquier actitud sospechosa o rara, que se comunique con nosotros, que enseguida intervendremos. ¿Pueden estar abiertos manteniendo ese protocolo? ¿Cuál es exactamente la situación? Sí, exactamente, pueden estar abiertos manteniendo distancia a las mesas, más de 2 metros entre sí, no más de 4 personas por mesa. Ellos tienen el protocolo y fueron notificados debidamente. Bien, ¿así algo más que agregar con respecto a esto? No, como ya lo dije, lo vuelvo a reiterar, agradecer a la población y esto está bueno, trabajar en equipo. Ah, no la policía por un lado, la intendencia por otro, la ciudadanía por otro. No, todos en equipo. Es por el bien de la ciudadanía, por el bien de nosotros mismos. Super García, el encargado de la seccional décima primera, entonces, de San Ramón, haciendo un balance de lo que fue el pasado fin de semana aquí en nuestra ciudad. ¿Verdad? Exacto. Usted lo ha dicho. Dicho, muchas gracias. 1:12 minutos. No, pesetas. Bueno, seguimos posados aquí entonces y mira, les contamos que en Promo Pizza... ¿Qué hay para comer? ¿Se paga con liras o franco suizo? Marco alemán. Yo quería comer Promo Pizza. Bueno, atención, hoy sábado entonces pueden disfrutar ahí en casa o irse hasta Promo Pizza de las ricas pizzas que prepara el amigo Jesús. Como siempre y todo su equipo. Además, como siempre, minutas a toda hora. Recuerde que hoy sábado, mañana domingo... Para almorzar, para cenar, esta es la opción entonces que usted tiene. Un buen churrasco. Ah, sí, rico, rico. Bueno, puede ser lasaña, canelones de barbillo de carne, pueden ser chivitos. También. Bueno, y todo lo que usted está pensando, el milanizas al pan y todo ese tipo de cosas, diferentes guarniciones. Uh-huh. Usted va allí y... Solucionado el tema. Exactamente, aparte un lugar barato. Sí, por supuesto. Con 190 pesos usted se lleva el pan, el postre. Se queda bien. Y para quedarse a vivir ahí. Casi. Exactamente. Promo Pizza 43-12-42-78 los está esperando. Bueno, tengo un par de mensajes que ya llegaron al 098-680-602 antes que usted continúe con otro orden de noticias porque ahora nos vamos a ir a San Bautista, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, buenas jornadas, saludos de Graciela. Gracias, gracias Graciela. Hola, ¿cómo están con este día tan lindo? Buen fin de semana para todos, nos decía Ana. Lo mismo para ti, el doble te decíamos a vos. Todo lo que nos desean a nosotros, nosotros les decíamos el doble. Vayan sabiendo. Buen la cariño. 1:14 con 14 soles guatemaltecos. Guatemaltecos. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Quetzales, en realidad. No le diga peso argentino. No, es como no tener reloj. Porque ahora es todo con moneditas, quetzales. Al amigo, perdón, Motechera, que a veces nos ve también, al amigo uruguayo que está en Guatemala. Creo que ¿sí? es quetzal la moneda guatemalteca, ¿verdad? ¿Peso argentino? Porque... ¿Peso argentino no? Vale poco el peso argentino, chequelo, tío. Casi nada. Está ahí bien nada. La gente que nos mira de Inglaterra. Sí, señor. Yes, they do. Bien. Nos miran desde Inglaterra. ¿Qué zona de Inglaterra? No se sabe, ¿no? ¿Qué ciudad? No, dijo. No, Inglaterra. Miraron el programa. Puede ser Manchester, Londres. Londres, sí. Derry. ¿Dónde más puede ser? Juanpi. Wampi. ¿Te conoces la ciudad de Wampi? Sí. Bueno. De Londres. Hay dos. Londres. Londres. Muy bien. Bueno. Dios salve a la reina, entonces. Señor, usted sigue. Bueno, atención porque se está llevando adelante lo que es el mes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, señor. En este caso. Ayer, justamente, INAU, de acá de Canelones, realizó una importante actividad en San Bautista. Muy bien. Allí participaron niños de Canelones, en la costa, y también de el propio Club de Niños de San Bautista, La Colmena. El tema era plasmar las manos entonces en las diferentes letras, diferentes colores, en las letras de ingreso a San Bautista. Y la directora justamente departamental vive ahí incluso. Y exactamente, es oriunda de ahí, en este caso Nancy Rosa. También habló con Ampi Televisión. Estuvimos entonces ayer en la mañana en esta jornada entonces impulsada por INAU de acá de Canelones en este mes muy particular. Haga correr la silla. Hasta allí nos vamos.
mes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, hoy acá San Bautista fue el lugar elegido para realizar una jornada de pintura. Niños de Inau que participan de Canelones, La Costa y, por supuesto, los locatarios de San Bautista. Lo vemos, lo compartimos. Bueno, estamos conmemorando hoy, o sea, el mes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces lo que estamos haciendo es, en todas las localidades, alguna que otra actividad que represente los derechos. En este caso sería el derecho a la cultura y a poder también interceder y estar dentro de la comunidad. Eso fue por lo que motivó un poco hacerlo en un lugar que no sea Canelones, sino una localidad común, como San Bautista, que también nos representa obviamente, y va a estar enmarcada en un Uruguay que se va a realizar, donde van a estar todos los departamentos, van a aportar su ciudad o el cartel de su departamento, según el que tengan, y va a quedar el Uruguay representado. En este caso, San Bautista va a representar a Canelones. Así que, bueno, estamos muy contentos de que hayan venido desde la costa, Chiquilines, que el Club de Niños de acá también nos haya apoyado. Y, bueno, también trajimos chicos atendidos en el Hogar Infantil de Canelones, bueno, para un poco esto de comunicarnos y que sea entre todos la pintura de este cartel, que tiene un símbolo muy importante, que es que ellos tienen sus derechos. Y, bueno, eso es un poco por lo que vinimos hoy acá, y pretendemos pintar todas las letras con las manitos, ¿no? Bien, me decías que vieron pocos por el tema de la pandemia. Sí, claro, lamentablemente elegimos la ciudad un poco más tranquila para tener un poco menos de invitaciones. No pudimos traer todos los niños de Inau, ni mucho menos. Pero bueno, creo que estamos representados igual, como cada área y cada localidad de Canelones también va a hacer su pequeño aporte. Sí, bueno, vamos a estar todos festejando, pero no en forma masiva como se hacía otros años, con eventos más grandes, sino que lo vamos a hacer diferido y en diferentes lugares. Luego esto lo aportamos a directorio, bueno, para que el directorio tenga de cómo Canelones festejó el mes de los derechos, ¿no? Contentos, me imagino, los niños. Sí, ellos están muy contentos. Ya ven subirse una camioneta, hacer una salida de esta. Bueno, están cuidados, obviamente, por todas estas medidas de COVID. Y bueno, y después está esto de recibir su gorrita, la charla ahora de por qué están acá, porque hay charlas previas, se preparan antes de venir, qué vienen a hacer. Está bueno. Y también está bueno que vengan y se junten y puedan conocer a chicos que están acá, en clubes de niños, que no sea solo niños atendidos, ni nada, o sea, que sea para toda la comunidad. Vemos muchas personas que vienen, así que seguro le va a gustar a la comunidad de San Bautista, espero. Bien, también los locatarios, el Club de Niños, la Colmena. Sí, es el locatario, por suerte, lo pusimos un poco a la vista ahora, acá el locatario, que va a venir como en tres grupos, por esto de COVID, no trajeron todos los niños, van a ir viniendo en grupos para que todos participen, pero no estén todos juntos también, porque tenemos que cuidarlos, estamos en una situación sanitaria muy complicada, bueno, Inau en Montevideo estuvo complicado, nosotros nos estamos cuidando mucho, pero bueno, no estamos lejos de que cualquier cosa nos puede ocurrir en general, así que bueno, acá estamos y espero que sea una jornada linda para todos y que se pueda disfrutar de los derechos como lo merecen. Bien, ¿hay alguna otra jornada en algún otro punto en este mes? Hay varias jornadas que se va haciendo por localidad, según cada uno de los directores regionales va a ir aportando. Se van a hacer otras pintadas, algunos juegos y demás. En castellano tenemos la posibilidad de también, porque la comuna nos pidió que le pintáramos también las letras, pero se va a hacer diferente, se va a llamar a la escuela de castellano junto con nuestras referentes, que son las que hacen esta actividad, y quizás lo haga la escuela sola. No va a participar niños de INAU, pero sí, igual niños van a participar porque en realidad en noviembre es el día de los derechos de todos los niños. No necesariamente lo lleva INAU, pues será del rector, pero en realidad es para todos los niños. Así que se va a hacer seguramente la semana que viene en castellano con la escuela misma también. Bueno, Rosana, locataria en esta jornada impulsada por el INAU hoy acá. Sí, bueno, pero primero que nada, buenos días para todos. Sí, la verdad que sí, una linda convocatoria, enmarcada en lo que tiene que ver a los derechos de niños que vamos a conmemorar ahora el 20 de noviembre. Surgió esta idea de dejar marcaditas sus manos en las letras y nos pareció una linda iniciativa y una linda propuesta como para sumarnos desde la institución y apoyar. Y más como locatarios, ¿no? Que nuestra ciudad fue elegida.
¿Se están turnando? Sí, nosotros estamos turnando con el tema que estamos trabajando con protocolo. No solo que tenemos menos niños, estamos trabajando con grupos reducidos, entonces la invitación la hicimos extensiva a todos. Nada más que los niños que hoy no les tocaba estar en el centro, les pedimos que vinieran acompañados de un adulto desde su hogar. A su vez, los niños que están en el centro están funcionando en tres grupos. Los turnamos y los separamos con una media hora de distanciamiento una de otra para no aglomerarnos acá en las letras. Pero siempre digo, continúan trabajando todo lo que tiene que ver la parte de talleres. Nosotros seguimos trabajando normalmente con todas las actividades, inclusive ahora con todo el horario, porque estábamos ahí, habíamos empezado con un horario un poquito más reducido, dado que bueno, todavía no había comenzado el comedor escolar, que es una de las cosas que los padres nos pedían mucho por el tema de, claro, de organización familiar, ¿no? A la salida tenían que tener un tiempo para ir hasta su casa, que ellos almorzaran, llevarlos a la escuela. Ahora con el tema del comedor, muchos niños ya del club directamente salen como acostumbraban, los van a buscar y los llevan directo a la escuela. Entonces eso también facilita lo que es la organización familiar. Y bueno, nosotros ya ahora estamos trabajando en horario completo, sí con grupos reducidos, pero con una frecuencia en donde durante toda la semana todos los niños pasan por el club. Espectacular su trabajo, Pinto. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién se compró una heladera nueva? La Zulma y el Carlos. Sí, señor, se la llevaron ¿y hoy. ¿Dónde? ¿Y de Centro del Confort? Están estrenando heladera. Por supuesto que sí, señor. Y ahora sí. Y es verdad. A tomar unos ricos jugos. Sí, de uva. Sí, sí, de ricos jugos. Sí, sí, claro que bueno, sí. Bueno, para Zulma, entonces sí, que señor. La disfrute. De Centro del Confort se la entregaron hoy al mediodía. Ya me llegaron las fotografías. Pero qué va. Pues bueno, hemos venido diciendo que todo en refrigeración está ingresando a Centro del Confort, además todo en jardinería, motos, bicicletas, electrodomésticos. Hay un cambio, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, señor. Sí, señor. Cual que ustedes se pueden comunicar al 091-464410. Ahora cuando lleve la cajita, usted va derecho a la heladera. Sí, sí, sí. La cajita. Sí, sí, la cajita de madera. De jugo de, sí, sí, de uva. Jugo de... No olviden entonces, Centro del Confort es tu lugar. Transpiración de uva también se le conoce como eso. Perfecto. Yo no sé qué tendrán en el control, irán a poner algún material, algo, ¿no? ¿Tiene idea que puede haber? Ni idea. Tírele algo, a ver si le invocamos. No sé, ¿algo de cultura puede ser? Sí, sí. Mire, yo no sé qué van a poner ellos, porque sí, viste que tenemos aquí un Alemania del Este y Alemania del Oeste, hay un muro al medio que nos permite comunicar. Y nadie puede soltar. Yo voy a presentar algo y confío en que el señor este operador, así sea. Bueno, continuó en este caso la segunda reunión por parte de la Dirección de Cultura del Gobierno de Canelones, aquí en San Ramón, destinada a toda la obra de la proyección del Centro Cultural. Que según nos dijo el propio director Manuel Meléndez, que habló con nosotros, la idea es inaugurarlo a fin de mes. Es decir, aparte de presentar el proyecto para el fondo concursable, que de eso estuvieron trabajando esta semana, sí, sí. Esta vez en el Club Centro Unión, ajá, con menos concurrencia, uno por representando una entidad o una institución, o como referente cultural, hubo mucho, mucho menos gente que en la anterior, sí, pero se reunieron a los efectos de, bueno, de ir armando todo el proyecto y también de cara a lo que va a ser la inauguración, según Meléndez, a fin de mes, incluso antes de que se haga la transición o el cambio de gobierno, tanto a nivel local como departamental. Exacto. Manuel Meléndez, entonces, es el director de Cultura del gobierno de Canelones y habló acerca de esta reunión. Y sobre todo hizo algunos lineamientos informativos que tienen que ver con este centro cultural que, según él, reiteramos, deberá estar inaugurado y para antes del 27 de noviembre. Vamos a ese trabajo. Bueno, se avanzó en realidad un montón, ¿no? De la primera reunión surgieron varias líneas de acción a desarrollar, a trabajar. Con el equipo de planificación y con el equipo de la Dirección de Cultura empezamos a revisar un poco lo que había salido, a organizar y ordenar las propuestas que se habían generado. Y logramos armar lo que ahora estamos presentando a la comunidad cultural de San Ramón, que es un poco la propuesta genérica, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos en la etapa de priorizar qué es lo que vamos a tratar de, en esta primera instancia, de proyecto a fondo concursable del Centro Cultural del MEC, vamos a presentar. De hecho, lo que salió muy fuerte fue el tema de formación, ¿no? El espacio para talleres, para educación, formación para formación. Profesional, digamos, en áreas. Exacto, sí, más que nada vinculado a las propuestas culturales y pedagógicas de la Intendencia y de los colectivos que tienen acá San Ramón, ¿no? Lo que es la banda, lo que son los grupos de danza folclórica. Apoyar, ¿no?, lo que ya está hecho, digamos. Apoyar lo que ya está hecho, lo que se viene en realidad haciendo. Sí. Y sin duda potenciarlo desde ese espacio con la infraestructura que vendría de parte del fondo concursable, ¿no? Mm. Pero nada, ahora estamos, ya te digo, en la etapa
de priorización, ¿no? La idea es, nosotros presupuestamos absolutamente todo, faltan que lleguen unas cuestiones, pero son detalles mínimos de atraso de presupuesto de algunas empresas que nos han pasado el presupuesto, pero presupuestamos todo para que justamente la gente hoy pueda priorizar, ¿no? Y en caso de que se gane el fondo concursable, justamente generar, ¿no?, desde ese proyecto la financiación para lo que se presupuesta y se presenta como proyecto de San Ramón, pero además también viendo la posibilidad de, si queda un plus a poder cubrir, bueno, buscar asociados para poder llegar a cubrirlo todo. Si no se gana ese fondo, ¿en qué va a quedar este centro cultural? Es decir, ¿va a ser el proyecto original en definitiva? Si no se gana el fondo, en realidad vamos a seguir buscando aliados, ¿no?, y asociados para poder llevar adelante el proyecto como estaba. Y si no, justamente lo que hicimos ahora es ir desglosando de a poquito las propuestas, ¿no? Bueno, pensar en un espacio multiuso, ¿no?, para que va cerrado, con paneles, con aislamiento acústico, pensar una propuesta de gradas fijas para poder generar un escenario interno. Y además es también un depósito debajo de esas gradas para guardar instrumentos, materiales. Está todo desglosado como para poder ir, si no sale el proyecto por fondo concursable, poder ir en diferentes etapas llevando adelante la propuesta. De hecho, el espacio va a quedar pronto, en lo edilicio, lo físico, como poder ser utilizado. Este proyecto lo que está buscando en realidad es dotarlo de infraestructura interna para aportar el contenido que se genere ahí adentro, ¿no? Bien, bien. De hecho, el espacio va a quedar pronto para entrar, cuando se inaugure de parte del municipio. Van a quedar algunas cosas que la intención es, con este fondo, poder potenciar eso que falta aplicar dentro del espacio e ir buscando las alianzas necesarias para poder ir cumpliendo con todas las etapas propuestas de la comunidad. Hablando de tiempos, ¿en cuánto se podría inaugurar, abrir este centro definitivamente por la expectativa que ha creado? Y en realidad estamos esperando que se terminen puntualmente ahora los baños, ¿no? Que es un tema bien delicado, porque también estamos esperando que sean baños accesibles para que toda la comunidad realmente pueda hacer uso del espacio, ¿no? Y que quedan pronto los baños y se pone fecha para inaugurarse, exacto. Bien. Además, la idea también es que se puede inaugurar con el consejo actual, que fue el consejo quien volcó los recursos necesarios ahora para poder... O sea, antes del 27, sería antes del 27. Exacto, la idea es poder hacerlo antes del 27. Perfecto. Muchos agentes culturales, instituciones están tomando parte de esto. ¿Qué pasa con aquellos que ahora no lo están haciendo y pueden eventualmente sumarse más adelante? ¿Lo pueden hacer? ¿Tendrían las mismas igualdades, por decirlo de alguna manera, que las condiciones que tienen los actuales? A ver, la intención del espacio... Primero, la intención de Río Palmas, cuando lo donó a la Intendencia, la línea que trabaja la Intendencia de Desarrollo de Políticas Culturales, Democracia y Democracia Cultural, lo que se planteó el municipio actual, lo que se plantea el Consejo Municipal que está entrando también, y lo que busca la comunidad en general, ¿no?, es que estos espacios sean espacios abiertos. Y sin duda, el ser un espacio abierto, de construcción constante y colectiva, nos obliga necesariamente a estar constantemente invitando y recibiendo gente y actores culturales que se arrimen, ¿no? Puede ser que en algún momento alguno no haya participado de este proceso de elaboración de este puntual proyecto, pero siempre van a ser bienvenidos todos los actores culturales que quieran sumarse a pensar y a desarrollar propuestas dentro del espacio. Muy bien, la 1:00 p.m. con $1, sería entonces 1:30 p.m. para utilizar las moneditas. Este fin de semana también, aparte de toda la información local, es ya de público conocimiento que se está desarrollando, como ya es costumbre desde hace muchísimos años, la llamada Teletón. Y acá, exacto, en San Ramón, ¿dónde se puede colaborar? A ver, usted. Primero que nada, en Farmacia del Pueblo, en esta unión de farmacias de todo el país, este esfuerzo que han hecho, pueden colaborar. Y también hasta las 18:30 hoy está abierto Habitat, bien, acá en San, perfecto, Ramón. Hasta la hora 18:30 está abierto Habitat para que ustedes puedan ir y colaborar con la Teletón. Muy bien. Un especial que están haciendo ellos. Y recuerden, como siempre, hoy y mañana también, bueno, en Farmacia del Pueblo. Perfecto. A través de Vera TV Vivo, a través de YouTube también en la repetición y en nuestro canal AMPI, y a través de Naturaleza FM 88.1 de Tala, estamos emitiendo entonces este cóctel TV, una costumbre de los sábados a esta hora. Va ganando Biden. ¿Eh? Sí, paren las rotativas. Paren las rotativas. ¿Qué crees? ¿Cómo va la elección en Estados Unidos? ¿Va ganando Biden? Sí. Muy bien. ¿Por cuánto no se sabe el margen, porcentaje? ¿Poco, mucho, más o menos? No, está ahí. Bueno, cualquier cosa, en el correo de la semana igual tienen donde informarse de esos temas.
A nosotros mucho no nos importa Biden, Trump, Juan de las Cabriolas, me da exactamente lo mismo, porque si nos van a pisar la cabeza, nos van a pisar igual sea quien sea. Vamos a joder. Señor, ¿nos vamos a la pausa ya todavía? Sí. Bueno, a la vuelta venimos con la historia de vida. Ah, no se muevan. Y no voy a decir nada todavía. La historia de vida es muy, pero muy particular y especial esta semana. Llegó la promoción Día a Día Ganando con Supermercado El Molino. Sortearemos todos los días de lunes a viernes dinero en efectivo. Sí, dinero en efectivo, plata en mano. 1.500 pesos por día. La duración de esta promoción será por el mes de noviembre de 2020. Acordate, recibirás un cupón por cada 400 pesos de compra y participás de 1.500 pesos por día, plata en mano, con Supermercado El Molino. Nos conocemos todos, nos conocemos. El viejo anda alrededor del fuego y sabemos lo que se viene. Su famoso pollo a las brasas. Hace una semana lo mandaron al seguro de paro, pero él está con una sonrisa de oreja a oreja, porque nos tiene a todos reunidos en casa. Yo sigo ensayando mediante videollamadas. Mi hermana sigue con sus clases mediante plataformas. Y mamá, mamá arregla la mesa para que todo sea como antes. Pero ya nada es como antes. Ahora es mejor. Disfrutamos al máximo cada instante juntos. ¡Mirá qué pollote! Al igual que el pollo del viejo. El pollo te es fresco y natural. Supermercado San Ramón, comestibles en general, fiambrería, carnicería, productos lácteos, panadería, frutas y verduras seleccionadas, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Calidad, buenos precios y excelente atención todos los días del año. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Estamos en Avenida Casi Massagués. Pedidos a domicilio a través del teléfono 4312-2379. Todo lo que usted busca y necesita está en Supermercado San Ramón, el preferido de todos, el gigante de la zona. Gomería La Esperanza, de César Chiruso Curbelo. Los espera con todos los servicios para su vehículo. Mecánica ligera, gomería, alineación y balanceo computarizado, engrase, cambio de aceite y filtro, lavado y venta de accesorios para su coche. Ahora también contamos con desenllantadora para tractores y baterías Global. La mejor. No lo olvide, su vehículo en buenas manos. La Esperanza. Estamos en Avenida Esquina Juana Quintana. Teléfono 4312-3821 y celular 099-352-931. Autoservice Alemar, ahora totalmente renovado. En Avenida Esquina Cineiro, con más comodidad y espacio, te ofrecemos de todo. Comestibles en general, bebidas, frutas y verduras, artículos de tocador, bazar, fiambrería, panificados, productos de limpieza y mucho más. Autoservice Alemar, más grande, con más espacio y con todo lo que necesitas. Te esperamos en Avenida Valle, esquina Cineiro. Envíos a domicilio, teléfono 4312-3335.
En Petrobras San Ramón te brindamos el mayor y mejor servicio integral para tu vehículo. Repuestos, accesorios en general, lavados, gomería, engrases y reparto de supergas a domicilio. Además, en nuestro mini mercado podés encontrar bebidas, comestibles, golosinas y todo lo necesario para hacer más placentero tu viaje. Petrobras San Ramón, la de más servicios en la zona. Te esperamos como siempre para brindarte lo mejor. Teléfono 4312-2137. Mueblería San Bautista, en calle 33, casi vía férrea. Juegos de living, juegos de comedor, somieres, cómodas, roperos en general, brasileros y nacionales. Bazar, cocinas, heladeras, electrodomésticos en general. Además, contamos con macetas y adornos para el jardín. Fabricación propia. Podés pagar con tarjeta OCA 6 pagos. Mueblería San Bautista, calle 33, casi vía férrea. Celulares 099-150-044 y 098-726-270. Mucha frescura, mucha liviandad, un toque de alcohol, mucho gusto. Llegó Patricia Weisse con 1% de alcohol, toda la suavidad del trigo y la frescura del coriandro y los cítricos. Ideal para acompañar tus comidas livianas. ¡Probala! Escribana, Laura Pérez Ruffini. Trámites notariales, certificados, asesoramiento en general, seriedad, responsabilidad y confiabilidad. Atendemos en oficina ubicada en calle José Pedro Varela, esquina La Valleja, en la ciudad de San Ramón. Para agendar su consulta, comunicarse a través del celular 099-92-6917, en horario de oficina. Tienda de alimentos Don Pluma, un nuevo concepto en alimentación. Visite nuestros locales y descubra el mundo Don Pluma. Pollos frescos, todos los cortes, pollos al espiedo, milanesas, milanesas rellenas, pamplonas, arrollados y mucho más. Somos la solución para tu almuerzo o cena. Don Pluma, un nuevo concepto en alimentación. En San Bautista, Pedro Maraboto, a metros de la plaza. Teléfono 4313-6159. Una mañana te levantás y te das cuenta que no tenés otra. Llegó el día del retiro. Tu tiempo es lo más importante que tenés y empezás a valorar la comodidad. Estás cerca de casa. Yo nunca fui de correr mucho y las piernas ya no estaban para distancias largas. ¡Loco! ¿Y el retiro para cuándo? ¿Sabés cuántas veces me pregunté cómo iba a ser mi retiro? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y al final estaba en la vuelta de la esquina. En Habitat, claro. En Habitat podés hacer retiros y depósitos en sus más de 500 locales si sos cliente de los principales bancos del país. Tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. ¿Retirarme del fútbol? No, hay loco para rato. Escritorio Parindelli, negocios inmobiliarios. Más de 70 años en el mercado, marcan su seriedad, conocimientos y responsabilidad. Tasaciones, compra y venta de bienes inmuebles, solares, casas, chacras y campos. Tercera generación de profesionales inmobiliarios, contadores Rodrigo y Hernán Parindelli. Los esperamos en San Ramón, Avenida José Valle Ordóñez, 1359. Teléfono 4312-2058. Celular 099-630528. No todos podemos quedarnos en casa. Productores, funcionarios de plantas de incubación, transportistas de insumos, cáscara de arroz, gas, leña, alimento para las aves, funcionarios en planta de faenas y fábrica de alimentos, cuadrillas de agarradores de pollo y muchos más. Somos parte de la cadena avícola nacional, que nuclea muchos sectores, siendo esta cadena un mecanismo perfecto que asegura que a ti y a todos los uruguayos no le falte el alimento. Por favor, tú, si puedes, quédate en tu casa. Marileo sigue creciendo en San Bautista. Como siempre, le ofrecemos todo lo que usted necesita. Comestibles, bebidas, frutas y verduras, productos lácteos, perfumería, artículos de limpieza y carnicería. Estamos en el centro de San Bautista. Teléfono de pedidos 6988. Marileo. Seguimos creciendo en el corazón de nuestra gente. Claudio Gasco, rematador público. Remates, tasaciones, consignaciones, negocios inmobiliarios, alquileres y ventas. Encontranos en Instagram y en Facebook.
y en WhatsApp al 098-278-158. Claudio Gasco, rematador público, desde San Ramón, para toda la zona. Seguros empresariales, seguros para el agro y seguros personales. Contamos con asesoramiento y seguimiento personalizado para su siniestro. Cotizamos y aseguramos en todo el país. Contactanos por WhatsApp al 098-170-377 o al teléfono de nuestra agencia 4312-2850 o 4312-2842 en San Ramón de lunes a viernes de 9 horas a 17 horas. Los días jueves también atendemos en San Antonio, pegado a la Agroveterinaria San Antonio. Agencia de Banco de Seguros San Ramón, Damiano y Asociados. Panadería Siete Soles. Pan, bizcochos, roscas dulces y saladas, tartas, postres, productos lácteos, comestibles en general y mucho más. Buena atención, calidad y precio nos distingue. Visítenos en nuestra nueva ubicación, en Baltasar Brum, casi avenida, en ex local de Panadería Santa Anita. Nuestro teléfono 093-979-033. En Farmacia del Pueblo, ortopedia, alquiler y ventas de accesorios ortopédicos, fajas de postura, muletas, medias de compresión, sillas de ruedas, andaderas, bastones, rodilleras, férulas, tobilleras, cama colchón y plantales. Ortopedia en Farmacia del Pueblo. Mueblería y Bazar Santi. Muebles en general, fabricación propia e importada. Juegos de living y comedor, mesas, placares y mucho más. En Bazar destacamos cristalería fina, macetas y todo para su cocina. Reparto a domicilio sin cargo. Estamos en San Ramón, en Avenida Casi Herrera, frente al cine. Precio, calidad y atención nos caracterizan. Nuestro teléfono 095-65-65-26. Cito Shop, el decano del barrio. Cito Shop, todo en alimentos. Cito Shop, frutas y verduras, carnicería, supergas. Cito Shop, el primer supermercado del barrio. Cito Shop, pasado y presente marcan nuestra permanencia. Teléfono de pedidos 2486 de San Ramón. Cito Shop. Óptica Burgues está en pleno centro de San Ramón para brindar las mejores soluciones para tu visión. Contamos con amplio stock en lentes de sol, receta y las mejores colecciones acordes a la época del año. Asesoramiento preferencial y chequeos de emergencia sin costo. Consulta por nuestros muy convenientes planes de lentes de sol. Óptica Burgues los espera en Avenida Valle, en diagonal con el Banco República en San Ramón. Teléfonos 4312-3667 y 099-463-806. En Canelones trabajamos vialidad y drenaje pluvial en zonas rurales. Asfaltamos 80 kilómetros de caminos conectores. Realizamos sustitución y rehabilitación de puentes. Y cada año ejecutamos el mantenimiento de 2.000 kilómetros de caminería, mejorando las condiciones para la población y la producción local. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. El Super 1 y 2 junto a Carnicería Centro festejan sus aniversarios regalando. Con cada compra que realices, participás en el sorteo de 30 carros con mercaderías, valor 4.000 pesos cada uno, que se sortearán en diciembre. Participan todos los cupones de ambos supermercados sin mínimo de compra. Apúrate a depositar tu cupón y podrás ser uno de los 30 ganadores. El Super 1 y 2 junto a Carnicería Centro festejan regalando. Bien, seguimos en vivo por Vera TV, también por Naturaleza FM, faltando 15 minutos para las 14 horas. Muy bien. Ha llegado el momento de la historia de vida. La historia de vida. Si a mí me permite. La historia de vida, un ejemplo. Sí, eso corre más bien a título nuestro, pero sí, creo que compartimos eso, lo del ejemplo. Hoy vamos a hablar de la historia de vida de Gastón Arbilla. Por ahí muchos, si le decimos el nombre, no se dan cuenta. Pero sobre todo acá en San Ramón, más de una vez habrán visto en tempranero ómnibus que viene desde, sí, Montevideo, UCOT,
A eso de las 7, 7 y poquito, se baja una persona no vidente, una persona, un físico importante, porque no es chiquito, sí, Gastón es grande, sí, musculoso, sí. No vidente, viene siempre con un bastón, sí, ¿no? Es una persona que no ve, que es ciega, ¿no? Y él trabaja acá, en San Ramón, en la escuela técnica. Vive en Castellanos. Vive en Castellanos, exactamente. Y bueno, esta semana él va a ser el eje de atención. Una persona que nos contaba, bueno, que hasta en los medios de comunicación llegó a trabajar. Sí, dijo sí, Radio no. La Valleja, la del, este, del oeste y cable también, la televisión. Este. También fue notero sí, de cable de minas. Bueno, nosotros FM también. Exactamente. Pero las cosas de la vida hizo que hace un tiempo esté viviendo acá en la zona y puntualmente en Castellano, como usted lo acaba de describir. Hasta su casa nos fuimos para conocer la historia de Gastón. Y sobre todo lo debe conocer aquellas personas que están vinculadas a la escuela técnica. Por supuesto, más que nada. Pero siempre llama la atención él por su característica, claro. ¿No? Cuando se baja del ómnibus, cómo sale solito. Exacto. ¿Cómo es la vida de una persona no vidente? Eso fue lo que fuimos a buscar. ¿Eh? Y la del perro también, un perro que la acompaña. Por ejemplo, él nos contaba que el perro, que es el compañero que tiene él, actúa según el correaje que tenga puesto. Cuando fuimos estaba, digamos, de civil el perro. Estaba como que dice, de Yori, de alpargata, así nomás. Bueno, pero, muchísimas gracias a claro, por recibirnos en su casa y ser parte de estas historias de vida. Claro. Y ese perro, que es un compañero, cuando tiene el correaje adecuado, se comporta como para acompañarlo. Gastón sí, bueno. Arvilla, una historia y un ejemplo de vida. Usted, señora o señor, o propiamente a mí, que todos los días ve la vida tal cual es, que distingue los colores, que puede ver perfectamente un amanecer, un día de lluvia, que ve normalmente, ¿se imagina si nos faltara esa posibilidad, si no tuviéramos visión? ¿Cómo sería nuestro mundo? Hoy nos vinimos hasta Castellanos. Aquí, no muy lejos de esta zona, todos los días, Gastón Arvilla, un joven de origen minuano no vidente, vive la vida sin su visión. Hoy nuestra historia de vida es él, el que viaja todos los días, el que trabaja en la UTU, Gastón Arvilla, y nos cuenta cómo es su historia de vida. Bueno, Gastón, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en tu casa aquí en Castellanos. Tú sos minuano de origen, ¿verdad? Exactamente. Bueno, buenas tardes y bueno, gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Tu historia arranca obviamente de niño en minas, pero me contabas que comenzaste teniendo una visión normal. ¿Cómo se fue dando ese proceso que hoy deriva en tu realidad? Yo nací sí con visión normal. Mi madre se dio cuenta de que algo extraño había en mi vista al año. Fue ahí que me realizaron la primera operación en la vista, la cual sirvió hasta los 6 años, donde lamentablemente tuve un estallido en la pupila de la vista izquierda. Mucho dolor eso, ¿no? Muchísimo. Lo recuerdo como si fuera hoy, que no podía salir de mi cuarto porque el mínimo... el rasgo de luz que llegara a la vista era insoportable el dolor. Era como un ardor, como una punzada. Sí, un ardor muy fuerte. Muy fuerte. Y después tuve otras operaciones en la vista, después ya a los 7 años me operaron, después tuve a los 10 y bueno, lamentablemente el glaucoma fue avanzando.
hasta el punto que estoy que solo noto luz en la vista derecha. Lo único que te llega es luz en tu ojo derecho, el otro totalmente, digamos, inválido. No funciona de los 6 años. De esa época de niño, ¿tenés algún recuerdo? ¿Te quedó algo, algún recuerdo en tu mente de cómo era el mundo, lo que tú veías alrededor? Sí, tengo recuerdos de niñez, de cómo era el barrio donde yo vivía, por ejemplo. Sí, se mantiene el recuerdo de la memoria. En las caras, por ejemplo, y eso, de los familiares, o gente más cercana, sobre todo, ¿no? Sí, eso se mantiene, sin dudas, y es una, bueno. Ahora, actualmente, en mi actualidad, es lo que reniego a veces un poco por el tema de la visión, pero sí, lo sobrellevo, trato de la mejor manera, o trato de llevarlo, con el tema de no poder verle la cara, por ejemplo, a mi hija. Claro. ¿Te la imaginás a tu hija? Sí. A través del tacto, a través de su voz. ¿Cómo es ese mundo, Gastón? Te la imaginás, sí, por el tacto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál fue la época más difícil de esta situación? Tú me hablas que eso fue la niñez, pero llegó la adolescencia y recién decíamos fuera de cámara la época de la rebeldía propiamente. Sí. ¿Fue muy complicada esa situación? Fue bravo asumir de que tenías que andar con un bastón para guiarte. Fue complicado, al principio lo rechacé bastante. Fue complicado pasar de la escritura normal, como escriben todos los niños en la escuela, el lápiz y el cuaderno común. Primero pasar a una lapicera con el marcador, los renglones comúnmente. Después pasar a un marcador y un renglón del tamaño de 3 renglones de cuaderno. Y luego pasar a aprender braille porque eso ya no era suficiente. Estudiar en el liceo lo hacía mucho con mucho cassette. Era todo por audio. Todo por audio. Para que tengas una idea, yo hice todo el liceo allí en Minas. Y para el examen de sexto de historia tenía 17 cassettes de los dos lados grabados para escuchar. Eran tus libros. ¿Y el entorno? ¿Y tus compañeros, tus profesores? Porque también tú tenés que adaptarte al medio, pero me imagino que ellos también se tendrían que adaptar a tu normativa vigente. Es un aprendizaje para todos. Para todos, y en una realidad donde no se estaba preparado para trabajar con una persona con discapacidad visual, como no se está al día de hoy. Uh-huh. Y fue todo un desafío para todos. Uh-huh. Gastón, en este país, ¿hay algo que esté preparado para tu situación o quien padezca, digamos, de alguna manera, tu situación también? Para la ceguera falta mucho. Para todas las discapacidades falta muchísimo en todo el país. Para la ceguera puntualmente, ¿qué debería haber que hoy no hay? Por ejemplo, podríamos hablar de semáforos, por ejemplo, con chicharras. Solo hay en la capital. Y en algunos lados. Y en algunos lados nomás. ¿Sos de ir a la capital habitualmente? ¿Sos de ir a Montevideo? ¿Te manejás solo? En Montevideo, si voy acompañado solo, no me animo a andar, porque es muy grande, es otro mundo y mucho movimiento y y solo no voy porque viste que es complicado. En esta historia, Gastón, capaz que salteamos algunas hojas de libros o algunos cassettes, quizás, a tu andar, y no dijimos, ¿qué andas haciendo acá? ¿Por qué te radicaste aquí en Castellanos? Me vine para acá en 2018 porque formé mi familia aquí, vivo con mi señor y con mi hija. Se dio la circunstancia que conseguiste un trabajo en algún momento, ¿por qué etapas laborales? Hoy estás trabajando en la UTU, acá en San Ramón, pero ¿antes qué hiciste? Bueno, comencé a trabajar en radio en Minas. Estuve en programa 90.7, Nosotros FM, que duró más de 13 años al aire. Sí. ¿Sabían los oyentes de tu particularidad o dejabas que la imaginación de la radio lo escondiera, digamos? Lo sabían, sí, lo sabían. Pero creo que traté de nunca hacer hincapié en eso en el momento de estar en un medio de comunicación. Traté de
actuar. No victimizar la situación, digamos. Exacto, actuar normal. Normalmente, ¿no? Normalmente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacías en ese programa? ¿Qué tipo de programas? ¿Musicales, de entretenimiento? Era un programa musical, música en español de los 80, los 90. Después tuve incursión también en equipos deportivos, también en radio, en AM o en FM, también en 90.7. Tuve la oportunidad de trabajar en prensa en un canal de cable, que estuve 3 años, y también participando de un semanario. En la televisión, mire usted qué ironía, ¿no? ¿Qué trabajo hacías? Porque era visión y tú sos no vidente, digamos así. ¿Qué trabajo, qué tarea te asignaron? Notero. Hacía entrevistas, no influye para nada el tema de la vista. Uh-huh. Hacía móviles en vivo y no tenía ningún problema. ¿Cómo te trataba la gente de Minas en ese momento y en esa tarea propiamente? Es decir, ¿tenía en cuenta tu historia, tu característica o naturalmente también respondía el que era entrevistado? No, totalmente. Como debe de ser, naturalmente, con tratando con igual manera como se trata una persona que no tiene problema de visión. Gastón Ardila, la persona que nos recibió en su casa y nos contó sobre su historia de vida. Realmente un ejemplo a seguir. En instantes se viene la segunda parte, la segunda entrega entonces de esta historia que en este caso elegimos entonces a esta persona no vidente. Gastón, entonces muchísimas gracias por ser parte entonces de todas estas historias de vida que hemos venido escribiendo durante todo este tiempo aquí en AMPI Televisión. Ya venimos con más historia. Antes le decimos que Escritorio Barindelli vende 2 casas en un mismo padrón. Comunicados entre sí, consta de 3 dormitorios, living comedor, 2 baños y patio cerrado. Para coordinar visita al 4312-2058, 099-630-528. O también personalmente dirigirse a la oficina, justamente al escritorio Barindelli, frente a Ucot Inter, acá en nuestra principal avenida en San Ramón. Porque no solamente tiene esta casa, hay otras propiedades que tiene para la venta, para alquilar. Bueno, si usted está buscando entonces una propiedad, diríjese a escritorio Barindelli, que es una excelente opción acá en nuestra gente, muy responsable. Una garantía a la hora de hacer negocios inmobiliarios. Bueno, y seguimos. Si a ustedes les parece bien, nos vamos a la segunda parte entonces de esta historia, de este ejemplo de vida de Gastón Ardila, que nos recibió, reitero, en su casa en Castellanos, a quien seguramente están en sintonía nuestra, para él un abrazo grande y para toda su familia. Nos vamos a la segunda parte. Sabes que en la sociedad hay cuesta y hay de los otros también. ¿Te ha pasado algún tipo, no sé si la palabra es discriminación, pero sí alguna situación en la cual alguien no entendió tu realidad? Pasa, sí, pasa. Sí. Sin dar nombres, por supuesto, pero ¿qué tipo de, cuál fue la más complicada que tuviste que abordar alguna vez? La más complicada fue en un trabajo que tuve problemas con el tema de, por ejemplo, cuando accedí al perro guía. Es el único que tiene, ese Blackie, el que está acá con nosotros. Blackie, sí. Llegó de España, me decías. Yo he venido de España en el 2012. Todavía no funcionaba la escuela acá en Uruguay. Los primeros 5 perros que vinieron acá, vinieron los 2 primeros de Estados Unidos y los siguientes 3 de España. Ajá. Perros que ya vienen preparados y adiestrados para ayudarte. Exacto. ¿Qué consideras que va a ser? Tenés una compañera, tenés una hija, esa es tu familia. Uh-huh. Pero el perro que tenés acá, porque tenés otros más acá en la vuelta, sí. Pero Blackie puntual,
¿Qué significa en tu vida? ¿Qué es para ti? Parte de la familia también, sin dudas. Sin dudas que sí, porque no es un día que hace que estamos juntos, ya va a ser, si Dios quiere, en marzo, va a ser 9 años que estamos juntos. Es un integrante más de la familia, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Bien. Hay otros animales, tenés gatos también. ¿Viviste acá desde que te viniste para la zona? ¿Te viniste a trabajar y a vivir acá definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te recibieron en San Ramón, donde estás trabajando ahora? ¿Cómo fueron esos viajes? Pues un viaje corto en ómnibus, pero justamente es un turno en el que viajaban muchísimos estudiantes. Por lo menos era antes, ¿no? Ahora con la pandemia cambió la cosa. Sí, al principio como que era, todo el mundo estaba... Te preguntaba cómo vas, cómo hace, cómo seguía. Yo mismo me hacía esa pregunta, te lo confieso. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo hace, tío? Tengo una guía muy fácil en el ómnibus. ¿Eh? Cuando voy llegando a mi parada, hay un solo lomo de burro de ese lado de la avenida. Claro. Esa, ¿con eso ya te guías? Esa es la referencia. Ya, al principio. Sí, sí. Después, ya que me acostumbré al recorrido del ómnibus, ya ni lo tomo en cuenta. Ya es algo mecánico, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna vez te pasó que te perdiste o te extraviaste y perdiste ese rumbo? Porque hoy en día capaz que el ómnibus hizo otro recorrido por cosas circunstanciales y te perdiste. Perderme no, sí que andar por una zona que no estaba acostumbrado. Un día que hubo una actividad en la avenida y claro, el ómnibus tomó por tránsito pesado allá en San Ramón. Y se te salieron los papeles. Ahí estuvo medio un poco complicado. Sí, sí. Los choferes suelen ayudarte, digo, te guían. Los mismos compañeros de viaje ocasionales que son esos estudiantes o gente a trabajar, ¿te dan una mano? ¿Es habitual eso? A veces sí, a veces no. ¿Cómo es la gente acá? Te quise preguntar. No están acostumbrados a ver a una persona ciega que ande tanto en actividad como tengo la suerte de andar yo, que vengo ya con varios años de laburo arriba y no quedarme quieto. ¿Tu trabajo específicamente en la escuela, en qué consiste y cómo lo haces? Yo soy auxiliar de servicio. Ahora en este momento, con el tema de la pandemia, estoy encargado de la parte de la desinfección del tema de los bancos y escritorios, y eso para cuando culminan los turnos, cuando hay un cambio de turno a otro, para que todo pronto para la tarde. Ahí va, perfecto. ¿Eso lo haces solo, en compañía, te ayudan o ya estás automatizado a la tarea? Lo hago solo. ¿Solo? Sí, sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin ningún problema. Ya conozco la escuela, el edificio de memoria y no tengo problema ninguno. ¿Para qué es la única cosa o las pocas cosas que necesitas ayuda? Porque veo que tu vida es totalmente independiente. Yo estoy observando, más allá de esta circunstancia, tu vida es normal. Es normal y por suerte cuando se potencian los otros sentidos cuando te falta uno. Y eso también te ayuda mucho. Los otros sentidos son muy importantes. Capaz que la gente que tiene la visión no lo toma tan en cuenta los demás sentidos. Claro, no valoramos lo que tenemos. ¿Qué es lo que de esos sentidos utilizás más? ¿Es el tacto? ¿Es el oído? Usás el oído, usás el tacto para guiarte, por ejemplo, en los salones, para llegar al lugar donde están los bancos, en los escritorios. El oído fundamental, por ejemplo, en el momento de cruzar una avenida. Que esta parte acá es bastante complicada cuando hay mucho viento. Sí, claro. Sí, porque estamos en tu casa, hay muchos árboles, estamos a 20, 30 metros de la ruta nacional número 6, pero acá hay sonidos que habitualmente son normales, ¿no? ¿El viento te puede distraer un poco los árboles? El viento, conjunto con los árboles, complica el tema de poder escuchar los vehículos cuando vas a cruzar la ruta. ¿Tenés un teléfono? Yo decía, ¿cómo hizo este hombre para conectarse? Y hace, entra en Facebook, chatea. Sí. Si no creo que exista el braille en un teléfono, pensaba, pero ¿cómo funciona? Tengo un celular que tiene un lector de pantalla, al igual que en la computadora. Según la computadora, uso una computadora con teclado normal, como usan todos, que la idea que yo tengo es en la F y en la J. Si te das cuenta que tiene una barrita en relieve, esa es la guía para posicionar las manos y manejar todo el teclado desde ahí. Bien, con eso tú te guías, ¿no? Con eso está claro. Obviamente, me imagino que serás de escuchar mucha radio, de oír sobre todo. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo, crecí escuchando radio y sigo hasta el día de escuchando radio.
Claro, lógicamente. ¿El entorno, los vecinos, acá? Bien, ¿qué tal? Por suerte, impecable. ¿Te ayudan cuando precisas algo? Siempre están atentos cuando salgo, cuando vengo llegando, por si... A ver, si sigo de largo, me pegan el grito, ¿te pasaste? Claro. Siempre están atentos. ¿Salís con tu bastón blanco, generalmente, no? Sí, con el bastón, sí. ¿Con eso de los bastones, es el único bastón que tenés, es decir... ¿O hay algún otro tipo de bastones que utilices para otras circunstancias? No, el tema de los colores de los bastones es si la persona es ciega, si la persona es baja visión o si la persona es ciega sorda. Ajá. Bastón blanco es para la persona ciega, el verde para la baja visión y el bastón de la persona que es ciega y sorda es blanco y rojo. Tú estás en el bastón blanco entonces, es considerado no visión. Sí, exacto. Aunque tengas una claridad o algo. No tenés claridad, sí. Solamente de ese color es el que estás habilitado a utilizar, digamos. Utilizo ese bastón, sí. Tenés 36 años, me dijiste, ¿no? 36, sí. ¿Qué otras cosas te gustan? Por ahí vi que tenés los colores del Club Nacional de Fútbol, una pelota, y me dijiste, sí, soy de Nacional. ¿Sos de seguir a Nacional? Porque en realidad el fútbol lo viste alguna vez, siendo muy joven, ¿tenés nociones de cómo era? Mira, ¿te lo gracias. Imaginás? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ser hincha de un deporte que casi ni viste? Gracias a Dios puedo decir que tengo el recuerdo de... la final del 88. ¿Ah, sí? Sí. Recuerdo. ¿A Newell's? La final contra el PSV. Ah, en diciembre del 88. Los penales. Exacto. ¿Te acordás de eso? Tengo la suerte de sí tener ese recuerdo de estar en familia, todo. Quedá tranquilo que es el que tengo yo también porque nunca más ganamos. Fue sí. La última vez para todos. De todos los uruguayos. De todos los uruguayos fue la última vez. ¿Te acordás de eso? Lo tengo presente, sí. Y después siempre siguiéndolo en radio. Siempre en radio, escuchando... Para mí el uno, Muñoz. ¿Tu referente siempre de fútbol? En fútbol, sí, siempre lo seguía él. Y bueno, tuve la suerte de poder conocerlo. Ahí va. Quiere decir que cuando él te relata la jugada y con esa referencia que tenés de recordar cómo se jugaba el fútbol, vos te imaginás la jugada como se está dando en ese momento, ¿no? Sí, exactamente. Ahora se está trabajando en una aplicación para las personas ciegas que trabaje... en conjunto con la televisión, es tipo una cancha de fútbol y vos vas siguiendo en esa cancha por dónde va la pelota. Ajá. Bien. ¿Te gusta algún otro deporte más o el fútbol es eso? Me gusta el fútbol, básquetbol, practico golfbol, que es un deporte para personas ciegas. Sí, claro. ¿Dónde practicas eso? Eso se está practicando en Montevideo, en el Club Colón. ¿Una vez por semana? ¿Cuánto vas? Una vez por semana, sí. Yo ahora voy a ver si me puedo, estoy un poquito alejado, pero si puedo reengancharme el año que viene para hacer deporte que nunca está de más. Ahí va. ¿Qué entretenimientos, distracciones aparte de eso? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Sos de ir a la playa, por ejemplo? ¿Te gusta el mar? Me gusta la playa, sí, con mucho cuidado, obviamente, y solo no voy con la familia, por supuesto, y con mucho cuidado, más ahora que uno tiene una hija, ¿no? Y que al no ver te genera más tener más cuidado con el tema de la niña que es chiquita. Por supuesto. Ya redondeando, Gastón, y agradeciendo tu tiempo, 36 años, me decías que es muy difícil que en este momento haya tecnología o la ciencia para devolverte esa visión. Eso me lo dijiste con demasiada seguridad. ¿No tenés en el fondo del corazón la esperanza de que en algún momento diga, mira, apareció ojalá, algo? Ojalá que sí, que aparezca algo que permita lo que es el recuperar, sanar o reparar el nervio óptico, que es lo que daña el glaucoma. Ojalá que sí, porque me encantaría poder volver a disfrutar de ver, de poder ver a mi familia, de poder... ver todo lo que me rodea, que lo conozco por el oído y por lo que me cuentan. Por supuesto que deseamos que eso ocurra. Y la pregunta final, digamos, de esta conversación, ¿qué es lo primero que te gustaría ver si se da esa posibilidad? Y por supuesto que mi señora y mi hija, sin dudas. ¿Eso es lo que quisieras ver por primero? Sí, sin dudas. ¿Y después la camiseta nacional? También, obvio. Gastón, gracias por tu tiempo, gracias por tu historia de vida y que suponemos también que para muchos que a veces se bajonean por tan poco lo tuyo, es un ejemplo
de valentía en todos los órdenes. Así que muchas gracias. Y bueno, cuando podamos te vamos a visitar de nuevo o a saludar seguramente cuando te bajes del ómnibus temprano o te subas también. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por venir hasta acá, por la oportunidad y siempre a la orden. Gracias, Gastón. Bien, y por cierto, nos acaba de enviar un mensaje, Gastón. Dice, bueno, muchas gracias por la entrevista. Abrazo. Abrazo para ti, querido Gastón, y para toda tu familia. Muchas gracias, reitero, por hacernos partícipe de alguna manera y contarnos tu vida, porque ha sido una historia que la hemos compartido acá con tanta gente. Muchas gracias y, como siempre, a la orden. El abrazo grande entonces de todo el equipo de AMPI Televisión, ya que sabemos que anda allí por Castellanos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y bueno, el próximo sábado tendremos alguna otra historia, algún otro destino. ¿Por dónde andaremos? La pausa y ya seguimos con más noticias, con más actualidad, con más repaso de esta semana de las noticias más salientes, informaciones más importantes, más destacadas, que vamos a estar aquí en la tarde compartiendo con ustedes. A través de Vera, a través de Naturaleza FM, hacemos esta vueltita por nuestros consejos comerciales y ya volvemos. Seamos responsables. Cuando me dirijo a cruzar la cebra, debo pararme en la orilla de la vereda y mirar al conductor que se aproxima, hacer contacto visual y cuando estoy seguro de que se percató de mi presencia, entonces cruzo con tranquilidad. Si al llegar al cruce peatonal o cebra, observo que hay un vehículo detenido sobre la misma, significa que el conductor llegó con anterioridad y al no haber peatones para cruzar, se dispuso a adelantar para cruzar. El peatón debe cruzar por detrás del vehículo. Recuerde que el conductor ya no está observando los peatones, sino la circulación vehicular. Cuidarnos depende también de ti. Todos somos parte del tránsito. El Super 1 y 2 junto a Carnicería Centro festejan sus aniversarios regalando. Con cada compra que realices, participas en el sorteo de 30 carros con mercaderías, valor 4.000 pesos cada uno, que se sortearán en diciembre. Participan todos los cupones de ambos supermercados sin mínimo de compra. Apúrate a depositar tu cupón y podrás ser uno de los 30 ganadores. El Super 1 y 2, junto a Carnicería Centro, festejan regalando. En San Ramón nos protegemos contra el coronavirus COVID-19. Para eso te recomendamos que al llegar a casa no toques nada. Deja los zapatos afuera, también el bolso o la mochila y las llaves en una caja. Sácate la ropa que usaste y ponela a lavar. Lávate las manos, las muñecas, el rostro o duchate. Limpia la superficie exterior de lo que hayas traído. Y si podés, no salgas. Hacelo por vos, por tu familia, por todos los vecinos. Quédate en tu casa. Gobierno de Canelones. Municipio de San Ramón. Llegó la promoción día a día ganando con Supermercado El Molino. Sortearemos todos los días de lunes a viernes dinero en efectivo. Sí, dinero en efectivo, plata en mano. 1.500 pesos por día. La duración de esta promoción será por el mes de noviembre de 2020. Acordate, recibirás un cupón por cada 400 pesos de compra y participás de 1.500 pesos por día. Plata en mano con Supermercado El Molino. Nos conocemos todos, nos conocemos. Óptica Burgues está en pleno centro de San Ramón para brindar las mejores soluciones para tu visión. Contamos con amplio stock en lentes de sol, receta y las mejores colecciones acordes a la época del año. Asesoramiento preferencial y chequeos de emergencia sin costo. Consulta por nuestros muy convenientes planes de lentes de sol.
Óptica Burgues los espera en Avenida Valle, en diagonal con el Banco República en San Ramón. Teléfonos 4312-3667 y 099-463-806. Supermercado Santa Rosa se ha transformado para ofrecerles mucho más. Comestibles en general, servicio de panadería, Pacnific, una línea exclusiva de productos de limpieza, tocador y perfumería, fiambrería, bebidas frías, productos lácteos, variedad en vinos. Además, ofrecemos gran variedad de alimentos especiales para celíacos. Todas sus compras en un único lugar. Supermercado Santa Rosa. Estamos en Santa Rosa, en Avenida Tomás Berreta, en diagonal con la seccional policial local. Reparto a domicilio. Teléfono 4313-2070. En Farmacia del Pueblo, ortopedia, alquiler y ventas de accesorios ortopédicos, fajas de postura, muletas, medias de compresión, sillas de ruedas, andaderas, bastones, rodilleras, férulas, tobilleras, cama colchón y plantales. Ortopedia en Farmacia del Pueblo. Cumplimos 135 años. Miles de historias empezaron acá, en nuestra mutualista que crece día a día, brindando una atención basada en valores cristianos, humana y de calidad a nuestros socios y socias, a quienes agradecemos la confianza. 135 años siendo un equipo preparado para grandes desafíos. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa. Calidad y variedad en productos sanos y naturales. Disponemos de harinas 3-0 y 4-0, semolín pastero, harina integral, de salvado y maíz, mezcla para fainá, gofio. En subproductos para alimento animal, disponemos de afrechillo, semitín, farinazo, maíz entero y molido. Materia prima producida por productores familiares del sur del país. Santa Rosa, Canelones, Uruguay. Teléfono 4313-3632 y 4313-3367. Escribana, Laura Pérez Ruffini. Trámites notariales, certificados, asesoramiento en general. Seriedad, responsabilidad y confiabilidad. Atendemos en oficina ubicada en calle José Pedro Varela, esquina La Valleja, en la ciudad de San Ramón. Para agendar su consulta, comunicarse a través del celular 099-92-6917, en horario de oficina. CitoShop, el decano del barrio. CitoShop, todo en alimentos. CitoShop, frutas y verduras, carnicería, supergas. CitoShop, el primer supermercado del barrio. Cito Shop, pasado y presente marcan nuestra permanencia. Teléfono de pedidos 2486 de San Ramón. Cito Shop. SEDAS, servicio de acompañantes con personal calificado y capacitado para acompañarle en hospital, sanatorio y domicilio. Gracias a nuestro esfuerzo, dedicación y profesionalismo es que seguimos creciendo. Gracias a su confianza, cada día somos más familias que eligen nuestro servicio. En SEDAS tenemos vocación de servicio, estar para quienes más lo necesitan. SEDAS es estar acompañado. SEDAS, a tu lado, siempre. Renová tu casa de la mano de Barraca Fernández. Materiales para la construcción, pinturas, revestimientos para la cocina y el baño, herramientas, artículos de ferretería, amplia línea de cerámicas y todo lo que necesitas a la hora de construir o reformar. Barraca Fernández te espera en sus tres casas: San Ramón,
San Bautista y Tala. Panadería Siete Soles. Pan, bizcochos, roscas dulces y saladas, tartas, postres, productos lácteos, comestibles en general y mucho más. Buena atención, calidad y precio nos distingue. Visítenos en nuestra nueva ubicación, en Baltasar Brum, casi avenida, en ex local de Panadería Santa Anita. Nuestro teléfono 093-979-033. Marileo sigue creciendo en San Bautista. Como siempre, le ofrecemos todo lo que usted necesita. Comestibles, bebidas, frutas y verduras, productos lácteos, perfumería, artículos de limpieza y carnicería. Estamos en el centro de San Bautista. Teléfono de pedidos 6988. Marileo. Seguimos creciendo en el corazón de nuestra gente. Mueblería y Bazar Santi. Muebles en general, fabricación propia e importada. Juegos de living y comedor, mesas, placares y mucho más. En Bazar destacamos cristalería fina, macetas y todo para su cocina. Reparto a domicilio sin cargo. Estamos en San Ramón, en Avenida Casi Herrera, frente al cine. Precio, calidad y atención nos caracterizan. Nuestro teléfono 095 65 65 26. Gomería La Esperanza, de César Chiruso Curbelo. Los espera con todos los servicios para su vehículo. Mecánica ligera, gomería, alineación y balanceo computarizado, engrase, cambio de aceite y filtro, lavado y venta de accesorios para su coche. Ahora también contamos con desenllantadora para tractores y baterías Global. La mejor. No lo olvide, su vehículo en buenas manos. La Esperanza. Estamos en Avenida Esquina Juana Quintana. Teléfono 4312-3821 y celular 099-352-931. Bien, seguimos con ustedes, seguimos 25 minutos de las 14 horas, seguimos en vivo, Naturaleza FM, en duplex con Vera TV, con Ampi Televisión. Recordemos, amigos, que hoy sábado y mañana domingo se está realizando la Teletón. Y acá en San Ramón hay dos lugares que usted puede colaborar, que es Farmacia del Pueblo y Hábitat San Ramón, que está abierto hasta la hora 18:30 en la jornada de hoy. El sábado. Unos dos lugares entonces que usted puede ir y colaborar con la Teletón. Muchos niños se lo van a agradecer. Bueno, estamos de cumpleaños, 110 años de la banda del Tala. Qué mejor que conversar con el querido Carlos Camejo, Caco, conocido para todos nosotros. El abrazo para él y para toda la gente de la banda. Entonces, nos vamos a compartir este material de nuestro compañero Omar y Matías, que estuvieron ahí por la zona de la avenida, conversando con Carlos Camejo entonces sobre estos 110 años de la banda del Tala. Bueno, momento de agradecer, Omar, más que nada, supongo que esa es la base de todo. Hemos recibido muchísimo de parte, primero del precursor, el que tuvo la idea, que fue el maestro Bettini, el prebítero Luis Bettini, digo, italiano, que tenían banda en todas las plazas, había una banda, y bueno, el cura dijo, yo quiero tener una banda en Tala, y bueno, y se propuso realizarlo. Luis Alambiri era un director de coro que había en aquella época en Tala, empezó a enseñar los primeros chiquilines, un poco de música.
Y después, cuando ya vieron que tenían que apretar más el acelerador y traer un director, trajeron a Carlos Romagnoli, un director joven, recién recibido de haber hecho la cátedra de dirección orquestal. Y se vino de Italia y trajo un par de alumnos electos que él tenía, que eran Ángel Garofali y Alessio Aduini, para formar, así completar los 25 músicos que tocaron por primera vez el 4 de noviembre en la Plaza de Tala, cuando Tala cumplía 50 años. Hoy lo asociamos a la banda con lo público, pero en aquel momento eran cosas hechas por privados, hechas a pulmón y sin ninguna retribución económica, seguramente, ¿no? Exacto, en ese momento la banda popular de Tala era una banda que había una comisión que se encargaba de hacer kermés, como hacían en aquella época, beneficio de todo tipo para comprar la indumentaria para los chiquilines. Y bueno, y ahí está la enorme figura de Maximiliano Martín, que era, le decían, el abuelo de la banda, que era un personaje, una persona muy dedicada y que le dedicó mucho tiempo a la banda para lograr los objetivos, ¿no? Después de Romagnoli lo sucedió Ángel Garofali en 1915, después en 1974 dirigió Carlos Garofali un par de años, y en 1975 dirigió mi padre César Camejo, hasta 2003 que comencé yo con la dirección. Así que bueno, reconocimiento al precursor, a todos los maestros, a todos los músicos, a los ex músicos que algunos están por ahí todavía, y muchos que ya nos han partido, ¿no? Bueno, recordarlos a todos con mucho cariño y agradecerles por todo lo que han hecho por esta institución que si cumple 110 años es porque todo el mundo en su momento puso lo mejor que tenía para ir evolucionando. Camejo, este año, ¿cómo ha sido el tema de ensayar, de trabajar? Ya ni te digo ni de festejar siquiera por todos estos temas referidos a la pandemia. ¿Cómo ha sido el papel protagónico de la música en esta situación tan complicada para los seres humanos? Y bueno, la música siempre es importante, ¿no? Nosotros estuvimos con la banda trabajando a través de plataformas, ¿viste? De videos, de grabaciones de audio. Estuvimos preparando, porque claro, esto arrancó en marzo, fue mucho tiempo. Nosotros teníamos planificado un concierto en agosto que le llamamos Obras Maestras, que íbamos a hacer en la iglesia de Tala. Y bueno, fuimos preparándolo por plataforma, ¿no? Mandaban audio, nos conectábamos, en fin, buscando la vuelta para prepararlo, pero bueno, esto siguió y siguió y siguió. A nosotros este año ha sido muy complicado, como a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros, por ser los 110 años, arrancamos el año pasado, en los 109, con una experiencia caribeña con el maestro Vergara, y lo íbamos a seguir este año. Teníamos una actuación con ese mismo show en el Politeama en abril. Teníamos íbamos a hacer un encuentro de banda en julio. Íbamos a ir en Argentina a los 30 años del coro de Mestre de Juliaría, que siempre viene a Tala y hacemos intercambio con ellos, a visitarlos y a festejar con ellos. Y bueno, todo pospuesto quedó. Todo pospuesto. Y en septiembre teníamos el concierto ese que yo te digo de Obras Maestras. Y íbamos a cerrar este viernes, el viernes 6, con Chacho Ramos. Así que imagínate que todo eso, que ahora lo estamos planificando, porque ahora con el cambio de autoridades hubo que hacer las proyecciones de lo que la dirección de la banda y los músicos de la banda pretenden para los 5 años que vienen, a nivel no solo de festejos y de conciertos, sino a nivel presupuestal y a nivel de recursos humanos, en fin, todo un diagnóstico que ya estamos pensando en 2021, porque este año ya no se va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Contento con tus dirigidos, te hablo como si fuera el técnico de un cuadro de fútbol. Tus muchachos responden bien, pese a todo, han respondido bien, pese a todo. Sí, sí, por supuesto que sí. Orgulloso del equipo que tengo. Y bueno, y nos puso un poco también entre la espada y la pared esta forma de trabajar, porque vos decís, pero grabo un tema, voy a mandar una obra, te parece que son 3 minutos y que la van a grabar un ratito, te he pasado 3 horas grabando. Y eso ha llevado a que ha sido beneficioso para el músico, porque ha tenido que ensayar y practicar. Y tenemos a José Clavio, que hizo un curso de edición de audio. Y entonces tenían la casa tipo como una sala de grabación, y ahí iban los músicos y se pasaban horas grabando y probando. Y bueno, ha sido toda una experiencia que por ese lado siempre hay que verle lo positivo. Así que bueno, el agradecimiento también a todos ellos, y el agradecimiento a toda la gente, a todo el público de toda la zona, porque siempre que hay una actividad de la banda se apoya al máximo. Y a todos ustedes, a todos los medios de difusión, porque la verdad que esta mañana me han llamado un montón de radios, la gente de Tala, la gente de acá San Ramón, de Casupá, de Fray Marco.
Así que bueno, agradecerles infinitamente a AMPI también que me llamaron para hacerme esta notita y que es muy importante para nosotros poder contarle a la gente lo que se está haciendo. Desearle lo mejor también porque sé que para usted también este año ha sido una experiencia nueva con el canal de YouTube. Por los comentarios que siento, veo que les ha ido muy bien. Así que bueno, a seguir para adelante, que de eso se trata, a seguir trabajando y buscándole la vuelta, ¿no? Esto es televisión, ¿verdad? Porque anda por todos lados. Sí, qué lindo mambo. Por todos lados. Nos vamos al Tala, nos vamos a San Bautista, nos vamos a Castellano, vamos San Ramón, sí, y por dónde anduvo. Y yo anduve en continuación Bellavista, porque hace breves instantes, hace segundos, estábamos presenciando el sorteo de a beneficio, la rifa a beneficio, sí, de Bruna Esmeralda Sánchez. Sí. La bebé de San Ramón, que tenía que ser ¿Estoy bien así? Sí. Estaba siendo operada en estas últimas horas. La operación salió muy bien, la primera. Bruna tiene que afrontar un montón de operaciones más. Recuerdan ustedes que sus papás, jóvenes padres, están en Montevideo con ella. Cuidado, seguro. Nos fuimos hasta la casa de, la abuela. Y todo demanda. Y claro, dinero, gastos. Claro, la operación totalmente. No cuesta, pero sí todo el gasto que genera estar. Pero por suerte. Ah, no, fue impresionante. Hablábamos hace instantes, creo que ya lo estamos aprontando eso también, con el abuelo, con el Pepe, el popular Pepe Sánchez, hombre muy vinculado también a los Raíz, al ambiente de los caballos. Bueno, él me decía que hubo mucha gente que compró rápidamente, la rifa se agotó, pero aparte la cantidad de gente que aportó dinero aparte. Sí. Porque una cosa es que vos gastes 1.000 pesos, que valía el número, si mal no estoy, en un número y participas en un sorteo. Y otra cosa es que diga, mira, acá está tu plata. Aquí está la tuya. Aquí me... Hicieron colectas en algunos barrios incluso también para juntar dinero y comprar un número. Había en este sorteo, y ahora vamos a explicar un poco más también, que hasta de Estados Unidos llegó colaboración. Desde los Estados Unidos. Por eso decimos siempre, qué importancia lo de las redes sociales, qué importancia la del Internet. Sí. Qué vigente, qué actual es este tipo de comunicación. Por eso AMPI TV está en este tipo de delineamientos, ¿no? Por eso hoy podés llegar a cualquier lugar. Hoy hablamos de Inglaterra, hablamos de Argentina, hablamos de España, de Guatemala. Bueno, nos decía Pepe también, Pepe Sánchez, el abuelo de Bruna, que hasta de los Estados Unidos, gente que lo conoce o que tiene vínculos, también ha colaborado. Hubo mucha gente que puso dinero por fuera de la rifa, que también se junta. Y no te extrañes, y eso es lo que hablábamos también con Pepe hace minutos, que siga llegando colaboración. El tema fue el siguiente. Con la causa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y con una bebé
de una semana, a esta altura, debe ser una semana de nacida, si mal no estoy. Bueno, se movió la familia, se movieron los amigos, se movieron los vecinos, se movió un pueblo se movió detrás de esta causa tan necesaria, ¿verdad? El sorteo era doble, era optativo. Usted si sacaba el número podía elegir entre la yegua, que estaba allí, que la vamos a mostrar dentro de minutos nada más, o 15.000 pesos. Hay gente que le dijo a Pepe, mira, si yo si saco ni la yegua ni los 15.000 pesos, eso lo quedan ustedes, lo sortean de nuevo, la venden, claro, lo que fuera. Quiero colaborar. Quiero colaborar y no me interesa a mí el premio, ¿no? Hace muy breves instantes, ya podemos decir, fue el número 22, del 1 al 100, fueron puestos en un sobre los números. Aquellos que vean nuestras redes sociales van a ver uno por uno cada uno totalmente de los colaboradores. Totalmente transparente. Sí, sí, por supuesto. Totalmente transparente. Ni que hablar, pero fue hecho un ambiente familiar, así como estamos todos al mediodía, nada de imposturas innecesarias. Allí estuvo la cámara de Ampi TV, allí estuvimos también emitiendo para nuestro canal en Facebook, nuestra red social Facebook también, que siempre es muy vista. Mucha gente lo estaba viendo en ese momento, mientras ustedes... Esto parece un canal de Azteca, de televisión. Acá estaba saliendo un programa y estaban transmitiendo, haciendo otro, por decirlo de alguna manera. Para que te des cuenta, Beli, y la teleaudiencia, lo magnífico que es esta herramienta de Internet. Esta tecnología que nos ha permitido, bueno, todo esto. Trabajar, ¿verdad?, de esta manera. El 22 fue el número. El 22. Sorteado es Lalo Cirigliano, es el feliz poseedor de ese número. ¿Qué irá a hacer Lalo? Si la yegua, si la plata, no sabemos porque nos vinimos rápidamente. Y eso lo queremos compartir con ustedes porque es una noticia fresquita, bomba del momento, que se realizó ese sorteo. Reiteramos, no es de extrañar que aparezcan más colaboraciones, muchas quizás en el anonimato, como muchas veces ocurre, ¿no? Sí. Más allá de esta rifa y que también, aparte de ayudar, sirve para promocionar un poco la situación. Porque le puede pasar a mucha gente, ¿no? En este caso le tocó a estos dos chicos. Este tema, a esta familia. Nadie está ajeno a nada. Bruna Esmeralda Sánchez, entonces. Esta semana estuvimos también charlando con algunas amigas y allegadas, tías de la bebé. Apenas nos enteramos de esta situación. Bueno, tratamos de comunicarnos con la familia, a quien nos atendieron todos muy amablemente. Nos dieron el permiso correspondiente. Y bueno, y como usted lo acaba de decir, estuvimos charlando con ellas en nuestra principal avenida. Sí. A la abuela. Claro. Bueno, aparte de la familia. A todo el ambiente. Y aparte también sabemos de mucha gente que ha hecho otros impulsos, otros trabajos, claro, y ha aportado su granito de arena o vendiendo cosas, ayudando. Vamos a este momento, ¿usted no vio el sorteo? Sí, lo vi. ¿Lo vio? También. Bueno, pero hay gente que... Es lo fantástico, estoy en el estudio haciendo un programa, pero también acá lo pude ver también. Quiere decir que no estaba atendiendo lo que estaba haciendo, estoy acá. Estamos en la pausa. Imposible. Ahora, estar... Te tiene que poner atención a la pausa, a ver cuáles son otros anunciantes. Dígame, lo tengo que acorralar de alguna manera. Es terrible. Es terrible. El momento del sorteo, eso fue arrancó a las 2:08 de la tarde de hoy sábado. Estamos reunidos en continuación Bellavista, en un barrio de aquí de la ciudad de San Ramón, para mostrar un poco también todo el ambiente que ha rodeado a esta niña, a toda la familia, los amigos, las cercanías. Pepe, buenas tardes. Todo viene bien con el tema de la salud, primero que nada. Fue operada, Bruna, ¿verdad? Sí, salió bien. Bien. Bueno, estamos esperando el resto. Muchísima gente los ayudó, a ustedes, a ti, a toda la familia, principalmente eso, y el agradecimiento básico. El agradecimiento a todo el mundo, los que colaboraron con la rifa, los que colaboraron por fuera, esta gente que está acá, los que vendieron números. Bueno, gente que te ha llamado de otros países, de otros lados, de todos lados, todo el mundo en la calle paran y me dan plata. Bien. No quiero hablar mucho porque... Tranquilo, los papás están con la niña, están en Montevideo. Bueno, el sorteo es... ¿O yegua o dinero? Contanos un poco. Está clarito. Yo hice la rifa, la yegua, tiene Pedri, está ahí Sanita, la yegua, está media flaquerona, la gente conocida se da cuenta. El que no quiere la yegua, 15.000 pesos, que están ahí también. A ver, mostramos por acá. Ahí, mostrando que tiene que ser clarito. Por supuesto, no, vamos, ni que hablar. Ahí está la plata. ¿Plata o la yegua? La plata o la yegua. Muy bien, perfecto. ¿100 números tenés? 100 números, acá está la... ¿Está va? Bien. Va todo para adentro, perfecto. Acaban los números. Acaban los números. Bueno, alguien que revuelva y alguien que saque. Vamos a batirlos bien. Están todos a ver. Muy bien. Poco, sigan sacando. Muy bien. No, yo no veo acá. Muy bien. No, vos no vas a dejar entrar. Se vendieron rapidito, ¿no? Pero para que tenemos la otra. Quiero que venís. A ver. Acá está la gente que compró números. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. ¿Quiénes son? Con el doble cero. Luisa, con el número 1. La Dugasco. Con el número 2, Agustina Costa. Número 3, Oscar Pereira. Número 4, Lorena Izquierdo. Número 5, Juana Bentancor.
Número 6, María Díaz. Número 7, Claudio Martínez. Número 8, Conejo Prego. Número 9, Negro Clavijo. Número 10, Wilma de León. Número 11, Javier Falero. Número 12, Juan Ledesma. Número 13, Gastón Antonazzi. Número 14, Gianni Belli. Número 15, Claudio Gasco. Número 16, María Díaz. Número 17, Cristina Ciriliano. Número 18, Juan Cruz. Número 19, Rosana Ruda. Número 20, Rosana Olivera. Número 21, Marcelo Vareiro. Número 22, Lalo Ciriliano. Número 23, Sofía Barbosa. Número 24, Oscar Pereira. Número 25, Alito Ciriliano. Número 26, Cabeza. Número 27, Juan Cruz. 28, Melissa de Rosa. 29, Claudia Reyes. 30, Chiribí. 31, Emiliano Palavés. 32, Emiliano Palavés. 33, Sol Ayala. 34, Victoria. 35, Victoria. 36, Victoria. 37, Victoria, la señora que está acá presente. Que vendió muchos números. Hizo coleta en el barrio La Delicia. Y por todos los, con todos los vecinos, de a pesito, hasta juntar los 1,000 pesos para muy el número. Bien, ahí está Victoria. Bien, Victoria. 38, Martín Clemente. 39, Victoria. 40, Vasco Hernandorena. 41, Ojeda. 42, Martín Clemente. 43, Héctor Bordón. 44, Ubaldo. 45, Richard Díaz. 46, Marcelo Moreira. 47, Torto. 48, Valentina Videgay. 49, Pablo Clemente. 50, Victoria. 51, Leonardo Echeturri. 52, Miro. 53, Kobe. 54, Kobe. 55, Fernando Esquivel. 56, Joel Sánchez. 57, Joel Sánchez. 58, Joel Sánchez. 59, Lisandro Benítez. 60, Victoria. 61, Bartolo. 62, Larrañaga. 63, Diego Pons. 64, Sandra Miraldi. 65, Andrés Abreu. 66, Luis Morales. 67, Fiorella Castro. 68, Victoria. 69, Lorena Alarcón. 70, Karina Sánchez. 71, Ramiro Soria. 72, Chiriril. 73, Silvana Costa. 74, Oscar Pereira. 75, Loina Curruelo. 76, Lalo Pereira. 77, Anderson Moreira. 78, Lalo Pereira. 79, Milton Martínez. 80, Matías Martínez. 81, Romero y Maxi. 82, Pajarito. 83, Gabriela Mora. 84, Valentina Videgay. 85, Pajarito. 86, Duma. 87, Chamizo. 88, Sabrina Sosa. 89, Andrés Marrero. 90, Facundo Remedio. 91, Daniela Falero. 92, Alcides Álvarez. 93, Malevo. 94, Pelado. 95, Piloto. 96, Rubito. 97, Chiribí. 98, Gustavo Calero. 99, Andrés Calero. Y por último, Estramín. Muchísimas gracias a todos. Y también queremos agradecerle a las personas que compraron sin número, que vienen a San María y Oscar Calero, la del almacén. Señora Amarillo, Luisito, Valdemar, Cepillo, Rafael Fuentes, Javier Rodríguez, señora Chola y algunos más que tiraron por tarjeta Reuro, mi dinero, muchísimas gracias. Tengo los nombres ahora de todos y mucha gente más. De pulmones, muy bien. Bueno, ahora sí se viene el momento de la verdad. Entonces, bueno, o la yegua o el dinero. Eligen esto. Muy bien, señor, usted va a ser la encargada. Cierro los ojitos más grandes. Muy bien, muy bien. Uno solo, por favor. El dinero. Vamos a buscar el dinero. Ahí está. Esos son los 15,000 pesos, ¿verdad? El dinero lo mostramos acá, ya tenemos el número. Tenemos el número acá. Es el 22. 22. La secretaria, 22. Vamos a colaborar. Lalo Ciriliano. Lalo Ciriliano, dice ahí. ¿Corresponde? Sí. Muy bien. Lalo Ciriliano. Paró la camioneta ahí el otro día. Paró la camioneta. Dice Pepe, vení. Dale un número, el que quiera. Así que puede elegir. Puede elegir. Lalo Ciriliano, acá está el número. Bien. Muchísimas gracias. ¿Te vas a comunicar con él? Sí, lo vas a ver. Con él y perfecto. Enseguida lo pongo en el Facebook. Bueno. Muchas gracias a ustedes gracias y arriba y que todo salga bien. Vamos con todo, vamos con fe. Muchísimas gracias a todos, gracias. A los que ayudaron, a los que están orando, a todos. Arriba. Y esta bolsita se la voy a llevar a Valentín para que mire toda la gente que colaboró y quiero que le dé un abrazo a cada persona que colaboró y va a tener que dar abrazo a mucha gente más. Así será. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Un aplauso. Aquí estuvo Ángel TV entonces. A Lalo Ciriliano, felicitaciones. Bueno, perfecto. ¿Se acuerda aquel programa que había en Canal 10 hace mucho? ¿Ocurrió así? Bueno, esto acaba de ocurrir, se llama. Y estuvo Ampi TV con, siempre, con el programa Cóctel TV propiamente como ahora y también para las redes sociales. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Y Naturaliza. Y Naturaliza FM, por supuesto, también, que nos acompaña en el... Íbamos escuchando en la unidad de transporte. Lo chocamos dos veces nomás, quédese tranquilo. No, sí. Bueno. El señalero aquel se puede arreglar, ¿no, Ancho? El que rompimos.
le da un ataque, un infarto del corazón. No, íbamos escuchando la nota con Gastón, en Naturaleza. Sí, sí, claro, obviamente. Como una gracia de Dios. Bueno, vamos a dar una vueltita, si a usted le parece bien, por Benogar. Ajá. Hay que visitar en nuestra principal avenida. Entonces, atención, usted quiere renovar su hogar. Bueno, puede pasar por acá, quiere cambiar de sillón, una cama, el somier, quiere poner algo en quiere cambiar el bazar en su casa. Sí, puede ser. Comprar, también sopla. ¿Sopla qué? ¿Sopla qué? Pelo. No, sopla no, seca pelo. Seca. No, soplar seca. Es otra cosa. Pare, que eso ya, opa, eso se consigue en otro lado. En otro lado, ¿no? Bueno, y toda la tecnología. Ah. Usted va a encontrarlo en Rovena Hogar. Uh-huh. Entonces, además, una linda bicicleta para salir a hacer ejercicio. Uh-huh. 4312-2016 es el teléfono. Muy bien. Pase por Rovena Hogar. Perfecto, entonces. Muy bien. A las 14 horas con 46 cruzeiros brasileños, ya porque es monedita, sí, ¿no? Estamos hablando de dinero. Vamos a mostrar, parte de la actividad artística que tenemos también por aquí en esta localidad, más allá de la pandemia, más allá de todo. Patín artístico. ¿Dónde posaron? ¿En posamos la en la Sociedad Criolla de la Estancia para charlar con Cristina, la instructora de dicha disciplina. Vamos a verla y a escucharla. Este sería nuestro 10º año, lamentablemente se ha habido afectado por esta crisis en todos lados. Aquí en San Ramón ha sido donde ha pegado muchísimo más. Se ha visto afectado el tema de que festejaríamos justamente con broche de oro nuestros 10 años y no, lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Será para el próximo año, pero aquí estamos con algunas chicas fieles que se van sumando a pesar de todo y bueno, continuando. ¿Para qué edades? Solamente para chicas está pensado esto, ¿no? No. Acá tenemos de todos, hay adolescentes, ¿ah, sí? Hay varones también, es para ambos sexos, uh-huh, a partir de 4 años y sin límite de edad. A partir de 4 años. Justamente te iba a preguntar, pensando en el año que viene, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que tiene que tener alguien que practique este tipo de disciplina? Lo principal, voluntad y que le guste. Uh-huh. Que le guste a quien lo vaya a hacer, no a los niños, porque a veces, claro, vienen porque mamá, papá quiere y el niño no le gusta y entonces ahí a mitad de año dice no quiero y lloran, entonces no. Principalmente que al niño le guste lo que va a hacer. Ahí va. En la parte física tienen que tener algún comprobante que están bien físicamente, algo por el estilo. ¿Hay alguien que no puede hacer este tipo de deporte, digamos, o de disciplina, o cualquiera lo puede hacer? El deporte siempre es bueno para la salud, simplemente que el médico diga que tiene alguna cardiopatía que lo impida. Uh-huh. Si no, cualquier persona que esté sana lo puede realizar. Bien. El deporte siempre es bueno. Tú me decías que no se puede celebrar como estaba previsto, pero ¿sí cerrarán el año de alguna manera en el 2020? Solamente haremos una merienda compartida con las chicas, lamentablemente no podremos hacer más que eso, pero sí al menos compartir un momento lindo y agradable dentro de todo que es lo que podemos hacer. Bueno, al año que viene entonces no le falta tanto para llegar a él y esperemos que todo mejore. ¿Cómo se pueden contactar contigo, con ustedes? Es decir, porque tú también me decías que estás en otras localidades, no solamente en San Ramón. Sí, nosotros hace años que estamos en Fray Marcos, que es donde más años llevamos. También en Montevideo, hemos comenzado hace 2 años. Ahora, este año hemos arrancado también San Bautista, por suerte un grupo muy lindo. Uh-huh. Y bueno, y aquí en San Ramón también hace bastantes años que estamos. ¿A qué número telefónico o cómo pueden contactarse contigo quienes les guste, o los chicos sobre todo, que quieran practicar esto? Bueno, al 094-428-787, ese es mi celular, o si no, se acercan aquí al club, preguntan mi celular, o a través de Facebook también, Cristina Dalmao, Patín Artístico. Me encuentran fácil porque estamos por todos lados, Instagram, ya somos conocidos, digamos. Muy bien. Muy bien, entonces la actividad del patín acá en Sociedad Criolla, la Estancia de San Ramón. Sí, señor. Cristina, que es de la zona de la Ruta 80, ahí en la zona de Gardel. Y a propósito, saludo a Domínguez también, su esposo, que es un gran amigo allá. Desde hace tiempo nos conocemos. Les mando un abrazo entonces a esta gente que siempre muy amablemente nos atiende cuando andamos por tal. Cómo no, por supuesto. Bueno, recordemos que una vez más, hoy y mañana domingo, y sábado y mañana domingo, se está realizando la Teletón. Uh-huh. Domingo también. Y ustedes pueden entonces, de alguna manera, colaborar. Claro. ¿Dónde? ¿En qué lugares? Acá, Farmacia del Pueblo, uh-huh, es uno de los lugares. Claro. Y Hábitat San Ramón, que hoy tiene horario especial justamente para que vayan a colaborar hasta las 18:30. Perfecto. Muy bien. Así que en esos dos lugares se puede colaborar. Exactamente. Bien. Para que ustedes sepan. Perfecto, entonces. Bueno, nos empezamos a retirar entonces. Estamos prácticamente llegando al final, unos 10 minutos para las 3 de la tarde. A partir de este momento, separación de bienes con Naturaleza. Sí, totalmente. Que viene. Ellos siguen con su programación, su debida programación. Por supuesto. Por allí el amigo Ariel Pérez. Exactamente, con la música de vinilo y la fiesta. Sí. Tal.
Y por supuesto acá ustedes siguen con los diferentes espacios y la reiteración de los programas, como siempre durante todo el fin de semana. Recuerden mañana domingo a la hora 11, la Santa Misa, para aquellos que siguen justamente esta propuesta. Muy bien, de nuestra parte muchas gracias. Será en lo personal hasta el día martes a las 10 de la mañana en vivo para otro Cóctel TV en 3 semanas. Que pasen bien ustedes.